La graduación de bachilleres es ya un acontecimiento muy significativo y emotivo. Una de las actividades más importantes del proceso pedagógico e institucional, dando como resultado de la misma los nuevos bachilleres que tendrán incidencias a nivel social, educativo, como también en el ámbito laboral. Significativo porque vemos coronado el esfuerzo de tantos años y emotivo porque a quienes hemos dado lo mejor de cada uno de nosotros y de ustedes durante la vida escolar. Tenemos que decirles un hasta luego. Hoy, 5 de julio, nuestra institución se viste de gala porque seremos testigos del trabajo que ustedes y nosotros hemos realizado. Esta generación está llena de jóvenes inquietos, pero con gran inteligencia. Siempre confiando para que puedan salir adelante con esta idea que se han trazado y que es tan importante en la vida. Hoy que la vida les lanza al campo travieso hacia el futuro incierto o prometedor, ahora, queridos jóvenes, es la hora de proponerse a seguir estudiando y que cimentarán sus proyectos y sus metas irrenunciables. Permítanme recordarles la importancia de forjarse un ideal y apropiarse para hacer frente a los nuevos desafíos que en la nueva etapa de sus vidas está. Van a encontrar, y esta carrera todavía no se acaba ahí, no termina, sino que ustedes van a comenzar aquí otra etapa de su vida. La educación es práctica de la libertad, decía Paulo Freire. ¿Por qué inicio con esto? Pues ustedes, día a día que se van preparando, van siendo libres de todas las ataduras. El día de mañana, pues, ustedes serán las personas que estén liderando espacios políticos, familiares, etc. Yo invito a ustedes, siempre estemos acompañados de un libro, que eso es lo que nos va a dar sabiduría, intelecto y libertad. Hoy concluye una larga carrera de estudios, digna de admiración y respeto. Sus logros llenan de satisfacción y orgullo a sus padres, profesores e institución. Pero es necesario que esta pausa en sus vidas dure poco. La vida sigue su curso, los procesos de cambio continúan y es cada vez más acelerado. Si se detiene, que sea solo para respirar y cobrar fuerzas. Aprovechen este momento para hacer un examen de su vida. Reflexionen sobre las cosas que son importantes hoy en día.